Mira lo que tengo. Increíble, gracias. ¿Caramelos? Una torre de caramelos. Estoy haciendo las ventanas de fondant para la tienda de caramelos. Y les haré unos detalles con algunos caramelos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Excelente. Estoy impresionado con los detalles que hicieron aquí. Cada pequeño trozo de caramelo se ve perfecto. ¿Hace cuánto horneas, Helen? Comencé a hornear desde que tenía 3 años. Estoy impactado, sí. Yo tenía 10 años cuando comencé a trabajar con mi papá. Llámame en unos años y te daré trabajo. Está bien. Ella lo hace todo y yo la superviso. Lo hace bien. Me gustan los desafíos, pero un pastel de 3 niveles es demasiado para mí. Lo mío es el sabor. Si no preparas muchos pasteles de ese tipo, ¿cómo harás la estructura y los soportes? Con una base y sorbetes espero que eso funcione. No los pongas en el medio. Bien. Mientras más afuera estén, mejor soportarán el pastel. Todos los días se aprende no algo nuevo. No lo había pensado. Muy bien. Buena suerte, chicas. Hija, ¿puedes ver si la temperatura alcanzó los 100 grados? Está en 105. Perfecto, sácalo. Mi mamá está preparando un glaseado de chocolate de efecto espejo para nuestro pastel. Es decir, será un glaseado que parecerá un espejo. Nunca había hecho un glaseado de chocolate, pero tenemos que impresionarlo y creo que con esta preparación lo lograremos. Creo que Isabel y Mary tuvieron una muy buena idea. Su pastel estará completamente cubierto y decorado con chocolate. ¿Crees que ya está bien derretido o le está falta? Está bien así. Si calientas mucho el chocolate, quedará muy derretido y no funcionará. Está perfecto. Eso no se ve bien. Vierte a los lados para que cubra todo. Mira eso, veo mi reflejo. Se está cayendo. Vertimos el chocolate y no se quedaba en el pastel. Yo pensaba, ¡no! ¿Así es como debe verse? Se está cayendo. No se ve bien. Tal vez lo derritieron mucho o quizás les faltó un poco de chocolate. Por eso está tan líquido. Sí. Espero que funcione. Creo que lo derretimos demasiado y por eso no se quedaba en el pastel. Nuestro glaseado debía funcionar a la perfección. Lamentablemente, no quedó tan bueno como quería. Lo arreglaremos. Así que pensé que podíamos cubrirlo con algunas trufas para que no se viera el fondo. Tenemos un plan. Sí, plan B. Lo arreglaremos. Creo que lo están cubriendo con trufas, ¿no es así? Así es. ¿En serio? Eso creo. ¿De verdad harán eso? Es una buena idea. Un buen pastelero sabe cómo esconder sus sabores. Es verdad. Mira, está quedando bien. Lo sé. Mamá, ¿cuántas paletas deberían ser? Muchas. Ahora estoy haciendo algunas paletas de colores que irán en el... ¿En el segundo nivel? Sí. Mamá está preparando la crema de mantequilla. El relleno de mascarpone. Ah, es cierto, el relleno. Uh-huh. Desde el punto de vista del sabor, creo que es mucho más llamativo el chocolate... Sí. ...que el caramelo. Luego pondré una capa delgada de crema de mascarpone. ¿Sí? Quiero saber cómo quedará, sobre todo con el relleno de mascarpone, que no es muy dulce. Sin duda. Bueno, tendremos que probarlo. Desde el punto de vista del diseño, la idea de Helen y Aileen... Sí. ...es mejor, porque todos los colores harán que el pastel se vea... increíble. Así es. Los caramelos de la decoración aportarán más sabor. Será divertido. Dulce. Cuando piensas en algo dulce, piensas en algo que es divertido. Helen, esto haré ahora. Utilizaré sorbetos y los pondré en cada nivel del pastel. Así cada nivel estará bien asegurado. Entendido. A pesar de que tenemos experiencia, nunca habíamos preparado un pastel como este. Así que espero que la estructura haya quedado bien. ¿Crees que se caerá? Espero que no, hija, pero no te lo puedo asegurar. Este es el último nivel. Y va aquí. Está muy bonito. Sí, pero no está firme. Mira esto, el glaseado está tan suave que el bizcocho se resbala. Oh. Necesitamos una brocheta. No tenemos brochetas, mamá. ¿En serio? Si Mary no asegura ese nivel con una brocheta, les puedo decir en este instante que de seguro se caerá. No puede ser, se está cayendo. No, mamá, tranquila, no se caerá. Isabel, encárgate de la manga, por favor. Lo arreglaremos. No, mira esto. Se está desarmando. Mamá, no lo hagas rápido porque quedará mal. Tenemos que hacerlo con calma y si no alcanzamos a terminar, no importa.
Bueno, solo déjame agregar la cobertura. Se ve muy bonito. Lo lograrán. Creo en ustedes. Pusiste las brochetas y así por es. Fin dejó de resbalarse y pensé, sí, reventaré los globos. De acuerdo. Están perfectos. Muy bien. Nos quedan 13 minutos. Oye, Helen, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo vas con tu pastel? Bien, el tuyo se ve increíble. Gracias. ¡Vamos, dense prisa! ¡Quedan 10 minutos! Debo girarlo. ¡No! Ten cuidado. Vamos, hija. No queda tiempo. ¿Cómo están los nidos? Mamá, se ven fabulosos. ¡Quedan 5 minutos! Nos falta solo un poco. Estoy nerviosa. Vas muy bien, hija. Lo estás haciendo increíble. Esto va por aquí. Lo pondré... Démonos prisa. Le pondré un poco aquí. Es tu turno. Decora tu caramelo. De acuerdo. Bien, goma de mascar. Ahora le pondré chispas de colores. Se acaba el tiempo. ¡Vamos! ¡Solo quedan 10 segundos! Mamá, esto se sigue cayendo. ¡Mira! ¡10! ¡Rápido! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡Perfecto! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Se acabó el tiempo! Se acabó. Resaltamos el sabor del caramelo porque el desafío era preparar un pastel de caramelo. Pero espero haber puesto suficiente relleno para que no esté muy dulce. Buddy querrá vivir en nuestra tienda de caramelos. Lo hicimos. Estoy nerviosa. Pero creo que como combinamos los sabores más deliciosos, los impresionaremos. Hicimos lo mejor que pudimos. Así es. Y eso es lo que importa. Este tipo de pasteles son complejos, ya que debes encontrar la manera de combinar los sabores y el diseño para que haya un equilibrio. Aileen y Helen prepararon un increíble pastel de caramelos de cereza y decidieron hacerlo con 3 niveles, algo que nunca habían hecho. Mary e Isabel tuvieron algunos problemas con su glaseado de chocolate, pero decidieron cubrirlo con trufas para continuar con el tema inicial.